La empresa familiar Obleas Pan de Ángel vuelve a demostrar la versatilidad y la importancia de este producto en cocina gracias a este certamen de recetas que comienza hace 3 años y en cada edición recibe a grandes cocineros y propuestas que como elemento principal cuentan con las obleas. Decenas de recetas son las que han valorado un jurado profesional compuesto por periodistas especializados, nutricionistas y profesionales de las escuelas de hostelería para elegir a los 6 grandes finalistas de toda Castilla y León. En esta final, disputada el 16 de octubre, se han presentado recetas dulces y saladas, más y menos elaboradas, y el premio finalmente ha sido para Javier Rayón, del restaurante La Galera de Valladolid, con su receta Pan de Ángel y Calabaza. Y el segundo premio fue para Sara Cámara, del restaurante Casa Pacheco, en Vecino, Salamanca. Hace tiempo que la empresa Obleas Pan de Ángel decidió apostar fuerte por llevar este producto a las cocinas y convertirlo en algo que va mucho más allá de tomarlo como picoteo. Son muchas las recetas que a lo largo de estos años han publicado en sus redes sociales, y lo que comenzó con esa famosa tarta de obleas ha dado paso a un sinfín de combinaciones dulces y saladas. Blogueros y gastrónomos se han interesado por el uso de este producto en sus recetas, y gracias a esta unión tenéis un sinfín de elaboraciones en sus canales. Sin duda alguna, las obleas Pan de Ángel son un referente y un producto que está presente en la mayoría de las cocinas de todos nosotros, pero también en las propuestas de los restaurantes. Para tomarte un café, que es una parte buena, pero también es, o sea, es un producto natural 100%, pero cada vez yo creo que van entrando más en la cocina. Comiendo obleas y bebiendo leche fría, llegas a los 100 años sin pasar por la enfermería. Thank you.